¿Qué tranza, raza? Aquí estamos con el gallo negro. ¿Qué rollo, gallo? ¿Qué tranza, raza? Michael, métete la toma, Michael. Hoy es jueves jiu-jitsu. ¿Jueves, no, Gui? Aquí con el Martín Mostaza, hoy nos va a dar jiu-jitsu. Algo bien miedo, jiu-jitsu, mira. Mira. Guacho mío. Este trago el de cartel con fuego. A ver, Michael, muévele todo. Fire, verdecito, nomás, galáctico. ¿Qué pedo, Huguito? ¿Cómo andamos? ¿Qué le hizo a la raza? ¿Qué le hizo a la raza? Estoy diciendo, ¿sabes? Tírala. Ahorita van a ver la clase, raza, y vamos a grabar el show. Dice, mira, está Pablo aquí, mira. Dile. Hoy día toca grabar el vlog para el día viernes, ¿no? Sí. Toca vlog de jiu-jitsu. ¿Cuál es? Ahorita van a ver cómo se ahorca el Michael. ¡Algo bien! Quiero que levanten la rodilla. Estamos en la rodilla, luego caminar. Meto mi rodilla, sigo con él. Y pasa esta por aquí y conecta como un S. También puede ser gable. Pero quieres como encorvar eso la columna. Y alguien como él, no le voy a decir. Es como que si alguien tiene una super guillotina, no le voy a decir. No hagas guillotina. Es la peor técnica en la MMA. Si no son cinturones negros de jiu-jitsu. Siempre quedan abajo. O los tumban. ¿Qué toca, güey? A este vato, güey. ¿Qué toca, Luna? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Bendiciones para todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer, güey? Jiu-jitsu. ¿Y vamos a luchar, vea? Jiu-jitsu. ¿Algo bien o qué? Algo bien, jiu-jitsu. Sí, güey. Ya vamos a luchar ahorita. Ya hicimos la técnica. Un poco de hidratación. Hidrátate, güey, hidrátate. Hay una marca de bebidas energéticas que nos quiere patrocinar, aquí estamos, ¿eh? Mira, qué buen comercial acá. Comercial. ¿Qué onda? Un saludo a Cabo. A ver, San Luisino. Salud. Ahí está el teacher explicando los últimos detalles de la clase. Mira. Puro San Luis, compa, ya nos apoderamos del blog. Este va a ser el blog del narco. Andamos aquí viendo la raza. ¿Qué tranza? Puro blog. ¿Blog prendido o qué? Ya al Martín, ya lo tumbamos al Martín o qué. Sí, ya lo bajamos. Ese güey no monetiza. Vamos a ver, ¿qué round vamos, gallo? ¿Qué round va? Muere. Creo que va el sexto o el séptimo. Algo bien, aquí andamos sudando. Ahí está el Michael fresco. Está fresco, güey. Se ve fresco, se ve entero, güey. Lo ve entero el Michael. ¿Qué pasó, güey? Desde el boxeo no me bajan al hígado, güey. Acabo de bajar aquí al gallo negro con un... con una cachetadita, algo bien, puro como jiu-jitsu. Hugo, ¿qué sucedió? Hacia el frente. Lo bajé, perro. Hacia el frente. Lo bajé, güey. Bueno, Algo bien. Eso sí, listo. Eres el coche. ¿Abdominales o no abdominales? ¿Qué dices? Abdominales. ¿Puro trabajo duro o qué? Puro trabajo duro. ¡Círculo! ¡Abdominales! Ya para acabar.
¡Ey, yo! ¡Ey, yo! ¡Yo! Un backflip, un backflip. Backflip, backflip. Backflip. Front flip. ¡Oh! Algo bien. ¡Oh, nigga! Por 4-8. Exacto. Ok. Un 2-3 algo bien. Martincito comunica. Martincito comunica. Arriba, arriba, arriba. No mames. Ahí te va. Ok, 1-2-3 trabajo duro, va. Buena clase, muchachos. 1-2-3 trabajo duro. Voy a pasar lista. ¿Quién vino hoy? Morales. Voy a pasar lista. Torres, Torres Zamora, presente, si vine. Valdez, si vine. Estoy pasando lista. A ver. Ey, díganle el apellido. Buena, Pablo, buena. Bien, Pablo. Ey, estamos pasando lista aquí. La lista, ¿y tu nombre, güey? Papi, presente. Mi presente. Padre. Ya estás amable, tú estás mudo. Padre. Chávez, Jonathan Morales Hurtado, presente. A ver, un saludo a Perú. Joto, pegajoto, presente. Ecuador a la verga. Venga, Joto. Ey, un saludo, pegajoso. Saludos para todos. Un saludo para toda la banda. ¿De dónde? Perú, Argentina y México. Sí, dale. La cámara lo sigue, la cámara. Mira, esto va a salir en el vlog. A ver, vamos a ver. A ver, van a salir en el vlog el que comente algo ahorita. Espera, déjala acerco, güey. A ver, mira, va a salir mi futuro esposo, Cintia. Confirme. ¡Tigre! ¡Tigre! Ah, deja saco al tigre, Toño, perro. Brando Moreno. UFC. Vamos con Brian. Mira, Huguito, un saludo a Chile. Saludo de Chile para el mundo. ¿A quién le mando un saludo especial? A toda mi familia. Queremos nombres. Isla de Chiloé, que me apoyan siempre. Los quiero mucho. ¿Un saludo a quién? Un saludo para toda la banda del barrio que anda siempre saliendo adelante. Oh, yeah. Pinches perros, ya se la saben. Aquí te agarré un ángulo, pa. Allí. Vamos con el Brian. ¡Ey, Joe! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué tranza? Ahí se ve el en vivo la jazz. ¡Ey, yo! ¿Qué tranza? A ver, vamos a hacer una actualización. Rápido actualización a la gente. El Michael se fue a Ecuador. Yo me fui con el Macio a Monterrey. Ajá. ¿Y el Brian se fue a dónde? A Cancún. A Cancún de vacaciones de mandilón. ¿Sí o no? Sí, ahí está. Mira, aquí. ¡Aquí Brian! Jazz. ¿Qué show? ¿Qué tranza? No ves mis cachetes. ¿Quién eres tú? Don Kiko. La Yas es campeona del torneo de combate global de 115 libras. ¿Algo bien, sí o no? Y futura de UFC. Y ya dice que futura de UFC. ¿Algo bien, sí o no? ¿Y el Matías? ¿Cómo estuvo en la escuela? ¿En el kinder? Sí. Ey, ¿cómo estuvo la clase? Me vale verga el kinder, ¿cómo estuvo la clase? ¿Algo bien, sí o no, Michael? ¿Cómo estuvo la clase? Ahorita, no me quedo. Mandan tres preguntas manden para subirlas al blog, aquí las vamos a contestar. A ver, vamos a esperar que manden las preguntas. ¿Cómo te llamas? Alexandra. ¿De dónde? Algo bien, ¿de qué parte de Ecuador? Para que veas nomás. ¿De qué parte de Ecuador? Puro machala presente. Puro machala. Aquí tenemos un saludo para... No. ¿Cómo le saco? No sé cómo se saca. ¿Cómo cambio? Ya salte. Ahí va a salir el otro. Ahí manden saludos para el blog. Gracias a los que se unieron al en vivo. Esto va a salir en el blog. Y pilas para que vean el blog en YouTube, en mi canal. Va. Arre. Ahí te luna. En caliente. Pues ya entrenamos jiu-jitsu, ahorita nos vamos a pegar un baño y voy a comer con el Michael y en la tarde nos toca hacer físico, ahí para que guache, también vamos a grabar ahí haciendo puro chuki, papá, puro chuki. Aquí la entrevista con Brando Moreno. ¿Sabes de aquí con Brando Moreno? ¿Sabes de aquí la entrevista? A ver, pregúntale a Brando. ¿Qué tal se siente volver a la revancha contra Figueiredo? Habla. No, pues yo creo que Figueiredo tiene mucho que trabajar. La verdad tiene problemas el muchacho. Veamos que puede hacer que en el escudo, ¿no? Ahora, muy bien. ¿Crees que algún día vas a...? No sé. ¿Cómo te sientes para esta pelea, Brandon?
estoy preparado, siempre trabajando con mi team, trabajo duro, ya saben, aquí eso, en eso, puro entra, ¿no es cierto? Sí, entra, ¡pum! Eso, bien. Bueno, cortamos aquí la entrevista con Bruno Moreno desde parte de Spin, entra. ¡Vemos! ¿Cómo andamos? Vine a ver si es cierto que el caldito. Se me acabó, jefe. Levantaste la tarde. Pablo, un comentario. Excelente, Pablo, excelente. Sin palabras. Nos dejas. A ratito lo hacemos. Okay. Okay. Mañana. Puro caldo de mariposa oxidada. Hey, andan diciendo que hay un marisquero gay. ¿Cuál es? No. ¿Cuál es? Bueno, jefe, eso escuché en el gimnasio, güey. Que hay un marisquero gay. Una cosa, la verdad. No tiene de malo, pues es mi compa y lo precio. Yo así lo quiero, me digo, yo me vuelvo a pegar. Aunque sea medio gay, pero mira. Un taquito de pescado, algo bien. Algo bien. ¿Qué pediste tú, Michael? Un taco de pescado copiado. ¿Y? Hey, la tostada, la tóxica. Ahorita vamos a ver cuál es la tostada tóxica. Es la morra. Ya que si le pones todo eso, como lo dije. ¿Para qué le tomas verga si no te vas a acabar? Ey, lo cierto es. Ey, Pablo, pero acuérdate que tienes que grabar al revés, güey. Ven, pura. No, vente. Para sacarte, güey. No, güey. Despacito. No me agarres la mano, pues. ¡Ay, cuando tú asustaste! ¿Qué se sintió? Voy yo, güey. Yo me saqué. Mira, yo me saqué. Ya me saqué. Voy yo, güey. Ya me saqué, güey. Déjate, puto. No, pues, la verga. ¡Ey, aquí con mi mujer discutiendo unos asuntos. ¿Qué está, perra? Ahí se educa un niño para que vean. Una charajilla en el culo. Ey, esto es para niños también, no puedes decir grosería. Ah, ya, perdón. Saluda a todos los niños que nos ven. Un sparring, Michael, tú y él, güey. ¿Tiro qué? Tres minutos nomás. Pero que no voy a tener como el canelo. El que gane, dos tacos de camarón y una tostada tóxica gratis. ¡Ah! Ya se puso buena la apuesta. Con el marisquero. Hey, pero de sparring, güey, no vayas a tirar nada, tú, gordón. No, no. Mira, ahí donde lo ves, chapito como guayabita. Está bien bravo con los trompos, ¿eh? ¿Como guayabita? No. No, le falta hacer un buen empezón. Como guayabita con patas, pero está bien bravo con los trompos, ¿eh? Olvídate. Oye, cuídate de los pies, ¿no, güey? Va a salir más cabrón para el capoeira que yo estoy duro. Este es lo bueno. Pero para nada. Ahí nomás para que vean los mariscos de Tijuana. Sí, no, camarón. Oye, güey, ¿camarón, da? ¿Cómo se llama esa tostada, güey? La tóxica. La favorita de Madrid. Dice el Joto, este como le hizo. ¿Cómo se llama? La tóxica. Pablo, un comentario. Excelente, Pablo. Siempre me deja sin palabra el Pablo. Impresionante. ¿Cómo se llaman estos mariscos, pues? ¿No tienen nombre? Montana, amigo. Montana, bien, mariscos en Montana. Eso. ¿Dónde están ubicados? Calle 7 o Campo y Negrete, afuera de Medulces. Algo bien. Enfrente del entran, güey. Esa es la referencia, güey. Hey, enfrente del mejor gimnasio de Tijuana. ¡Ah! Latinoamérica. Trabajo duro. Ey, me voy a llevar esto, güey, aquí dan dinero. Ahorita pago con este, vete. Fue un camarón y dos de pescado. ¿Dos de camarón, uno de pescado? Dos de pescado. Dos de camarón. Bueno, pues ahí estamos. Es que a mí no van a correr, güey, porque los traje ustedes, güey. Así quedo yo con ellos, pues. Ah, ya sabes, aquí. Este me encanta sacarlo en el blog a este. Mira, aquí estamos donde la Entran Barber Shop. Entran Barber Shop, mi gente, para que le caigan aquí en la. Promocionala, güey, promocionala, por favor. Hazme el anuncio. Entre Ocampo y Negrete, gente, ya se la saben. Ánimo. ¿Qué pedo, güero? ¿Cómo estuvo tu tiro? Pues bien. En el contender. Estoy bien machín. ¿Cómo te sentiste? Pues andaba bien satisfecho y contento con lo que hice. ¿Y cómo ganaste? Knockout técnico. ¡Ah! ¿En qué round? El primero. Algo bien, ¿y qué? ¿Para cuándo se te antoja pelear en la UFC, güero? Yo creo que para febrero. ¿Para febrero también? Uh-huh. Mándale un saludo, pues, allá a tu raza. Pues un saludote, mi gente, ya saben. Espero y me sigan apoyando y nos sigan a todos. ¿Y promociona tu canal de YouTube? Lo tengo parado. Ya lo promocioné. Ya hizo anuncio y todo. Sí. Aquí está el combo, mira. Hey, ¿qué onda? Algo bien.
Nomás no me hagas hablar de Michael, estoy enojado con él. ¿Y con el Michael por qué? Me rompió el corazón. Oh. Pero gacho. Ese pinche Michael. Ni qué decir con ese Michael. Mira, ahí ve el Sergio. El 24, digo Sergio. Mira. Jul, ¿qué rollo? Ando buscando cómo te volé, pa. Nos vemos el siguiente jueves, perro. ¿Qué dices? Ya, güey. Yo, hola, verga. ¿Vamos por un mariquito o qué? Vamos al pulgón a velar una pinche bandita, algo bien, plebes. Vámonos, ¿qué, plebes? Suscríbete al canal. Suscríbete al canal, el pinche tigre Toño, la verga. ¿Qué onda, raza? Guache lo que nos regalaron a mí y al Michael. Enseña, Michael. Algo bien, calcetines del tigre Toño. Y no les he enseñado los míos porque están más perros. Algo bien. Miren, ahí nomás, ahí nomás. Ahorita voy a ser físico. ¡Bien perro! ¡Sí o no! Hey, Michael, ahorita vamos a grabar el físico, ¿no? ¿También o qué? Sí. Para acabar este vlog. Ahí se va a acabar el vlog. Hoy es jueves. ¿Jueves qué, güey? ¿Cuál es la fecha? ¿Jueves qué? ¿Jueves algo de noviembre? ¿Jueves qué? ¡Brian! ¿Qué día estamos? ¿A qué día estamos? ¿A qué estamos, Brian? ¿A qué estamos? Jueves 4 de noviembre. Está tan menso que no sabe ni qué te diga. ¿Qué dice? Bye. Bye. Empezar el físico. Ya. Dale, pa. Así te beso. Así se martiga. Dale, güey, sin miedo al éxito. Aquí andamos, raza, medio acondicionamiento. Algo bien. Dale, perro. Que vea la gente que traes con qué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay estufas. Algo viene el cardio. Algo bien. Aquí es donde se ganan los torneos, raza. Aquí acaba el Michael. A una ronda atrás de miel. ¡Dale, Michael! El público te está viendo. Ecuador, México, todo el mundo. 10 lagartijas, las últimas. Eres el perrote mayor. Dale, perro, tú puedes, amigo. Dale, dale, perro. Eso, perro. Aquí se ganan los torneos, ¿no? Lo trabajo duro, la verdad. ¿Qué onda, raza? Pues gracias a todos los que nos siguen. Aquí se va a acabar este nuevo vlog. Ahí vieron lo que es un poco de, pues, de un día de entrenamiento, una sesión de jiu-jitsu y nuestra sesión de acondicionamiento. Y pues nada, esperen más videos. Ahí, pues no sé qué vamos a grabar, pero vamos a seguir grabando. Bueno, ya para cerrar, que saludos a todos los que nos siguen. Suscríbanse, denle like, compártanlo ahí si quieren que sigamos haciendo videos. Obvio. Y un consejo para los niños, Michael. Vamos a darle un consejo a los niños que nos ven. Hola, niños, hola. Un consejo. Un pendejo, chale. No digas groserías, güey. Que es un video para este video para todas las edades. Ya. Este morro hizo groserías. No sigan ese ejemplo, niños. No digan groserías. Respeten a sus papás. Respeten a sus papás. Coman frutas y verduras. ¿Y qué más? Háganse peleadores. Chinguen a todo el mundo.
no peleadores, pero luchen por sus sueños. Si tienen un sueño, cumplan. Ah, déjame dar consejo, pues. A ver, dalo. Háganse peleadores y madreen a todo el mundo. Ok, luchen por sus sueños, niños. Si quieren ser algo, lo pueden hacer. Así que nadie se los impida. Fierro, pilas. Ahí nos vemos en el próximo video. Despídeme, Michael. Nos vemos. Pilas, moscas, ya tú sabes. Malilla por siempre. No tiene arreglo este morro.